Yo me llamo Emigdio Manuel García. Soy nativo de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Y el primer trabajo que encuentro es en el mercado Juárez de Matamoros, Tamaulipas. Ahí empecé de 8 años de edad. En un negocio y en otro negocio y otro negocio. Y al fin, ya para el 42, 44, trabajo un negocio de un señor Castañeda que tiene una joyería de plata muy grande. Y ahí empiezo a tener más relaciones con norteamericanos de todos los niveles. Estamos hablando a mitad de la guerra, Segunda Guerra Mundial. Venían muchísimas cantidades a Matamoros, a conocer Matamoros, México. No tenían experiencia de conocer algo de México. Entonces ahí empezó a crecer mucho los negocios del Mercado Juárez, al calor de ese comercio que generaron estas personas de los ejércitos de Estados Unidos de Norteamérica. Y con ellos pude aprender inglés y aprender muchas cosas que desconocía. Pero gracias a la interacción, empecé a oírlos y a aprender, y a oírlos y a aprender. Y luego empecé a preguntar cuando tenía duda. Me empiezan a aclarar ciertas dudas y empiezo a darle causa un poco mejor a mi inglés. Y al mismo tiempo me digo, yo voy a tener que estudiar y hacer mis propios estudios. Necesito prepararme mejor. Y conseguí tener una educación más o menos pasadera, de tal manera que no pudiera avergonzarme de mi lenguaje ni de mi forma de ser. Y mi forma de ser, entre ellas, es andar siempre limpio, muy limpio. Bien peinado, bien arreglado. Cosa que he seguido hasta la fecha, porque siento respeto para los clientes. Tengo que atenderlos bien, tengo que estar presentablemente bien, porque los clientes merecen respeto. Ellos pueden venir como quieran, porque son clientes, pero yo debo estar de una manera presentada para ellos y darles cierta seguridad de que están comprando un negocio serio, que así es siempre el moto o la forma de operar, siempre ha sido con seriedad. En 1955, afortunadamente, conozco a una mujer extraordinaria, que fue mi esposa, la señora Olga Bendaño, que después sería de García. Desgraciadamente hace 3 años la perdí, pero fue una madre ejemplar que con quien procreé 5 hijos, que es Eduardo, Raúl, Fernando, Marta y Georgina, que están alrededor mío todavía, pero ya están felizmente casados todos. Y en sus carreras algunos y otros apoyan con los negocios. Sí, y hasta la fecha nos permitió después cambiarme para las instalaciones del que actualmente me encuentro, que es en la cercanía del puente, un nuevo internacional, porque esto fue a raíz de que el mercado Juárez se quema el 24 de diciembre de 1968, y lo que me hace a mí quedarme totalmente sin nada. Y le dije a mi esposa, voy a poner un negocio en las inmediaciones del puente nuevo. Y ahí empecé. El 13 de enero de 1969. Ese era el primer día del negocio. Y después empezó a crecer y a crecer hasta lo que actualmente es. Y mi negocio, como ustedes muchos conocen aquí en el Valle, pues ya es un negocio bastante grande. Tiene dos niveles, el piso de arriba tiene artesanías, tiene un restaurante, un buen restaurante, tiene un buen bar, tiene una buena farmacia. Y lo demás, otro departamento de licores muy surtido. Y lo demás, artesanías mexicanas de todo el país. Y también una isla que llamamos de joyería de plata y oro, también que tiene mucha aceptación con las clientes, con los clientes de nosotros, particularmente la gente de aquí del Valle de Texas y los turistas que vienen del norte de Estados Unidos y norteamericanos del Canadá. Y todo eso, pues, ha sido prácticamente parte de mi vida comercial, pero eso me permitió también poder apoyar y estar activo en muchas de las cosas que tiene Matamoros, particularmente en el área educativa, con el Club Rotario, con diferentes, como Sociedad de Padres de Familia, que fue la Escuela Secundaria Federal. Eso me permitió tener también muchas amistades y conocer mucho la gente de Matamoros, con la cual he convivido muchos años. Y me siento muy satisfecho hasta ahorita de todos estos logros que mi modesta vida me ha podido conceder, gracias a mi familia, que ha sido mi gran apoyo, que ha sido mi gran ayuda, así como, pues, todas las personas que nos rodean,
aprecio mucho y valoro mucho su amistad y su cariño y su afecto.